Has dado con la tumba de Eteocles. Bien, guardiana. Guardiana, la heredera del recuerdo debe buscar el símbolo en estas paredes. ¿Estará a la altura de su cometido? Imagino que lo hará. ¿Ahora? Cada paso que das te acerca a la heredera. Lo que tú no puedas mostrarle, lo hará Deimos. ¿Deimos? ¿Cómo? Cuando llegue el momento, lo sabrá. Altair 2, bueno, Cassandra ha dado con la nueva ubicación. Buen trabajo. ¿A dónde? A la tumba de Eteocles. Creo que sé cómo entrar. Altair 2, he podido entrar. Le estoy pillando el truco a esto. Si la carrera de asesina no prospera, tal vez te puedas dedicar a esto. Sigue siendo una mala idea, Leila. No sabemos de dónde vienen las interferencias de la radio y hay discrepancias temporales en los recuerdos del Animus. Me lo apunto. Cambio y corto. Aquí yace el rey de Tebas. Aún no me puedo creer lo que están viendo mis ojos. Se conserva. Parece materia orgánica, pero ni la pintura ni la madera han envejecido nada. La composición química del aire puede haberlas preservado de forma natural. Hay tumbas por todo el mundo con cuerpos que conservan las uñas y el pelo intactos, incluso milenios después de morir. ¿Qué tal si hablamos de cadáveres cuando salga? Increíble. Las estatuas están en perfectas condiciones. Los que le rindieron homenaje aquí dieron su vida. El segundo símbolo está cerca. Es un triunfo haber llegado tan lejos, a pesar del intruso. ¿El intruso? ¿Te refieres a Vic o a otra persona? El segundo símbolo, otro fragmento de la constelación. Puede que encajen. Altair 2, ¿me recibes? El intruso nos oye. ¿El intruso? ¿Quién? Leila, te oímos, pero se corta. ¿Dices que has encontrado el segundo símbolo? Sí, y estoy segura de que Cassandra sabe dónde está el tercero. Voy a volver con ella. Como doctora y amiga, insisto. Tenemos que parar esto ya. No podemos garantizar tu seguridad ahí dentro. La vara... La